Mi nombre es Diego Díaz, soy estudiante de la Facultad de Derecho. He estudiado harto el tema del proceso constituyente y he participado en una actividad, entonces me gusta mucho profundizar el tema. Como les dije recién, estoy tratando de meterme el computador para poder poner la cámara y poder verles a todos. Pero me gustaría partir con algo que hago siempre, que es preguntarles a ustedes, unos cuatro, cinco voluntarios o voluntarias que pudieran decir qué esperan de la sesión para ver si al final después cumplimos los objetivos. ¿Cuáles son sus principales como inquietudes, dudas, debilidades para poder considerarlas al momento de hacer la presentación? Nadie, nadie. Ahí tenemos de la sala. Conocer cómo se materializan los derechos sociales en un proceso constituyente. Muy buena inquietud. Gracias, Flor. ¿Quién más? Tenemos otro comentario. Aplicar bien el pensamiento crítico de modo de tener presentes las virtudes y los defectos a la hora de incluir estos derechos en la Carta Magna. Ya, aquí hay otro más, de Joaquín, que dice extender la importancia de la existencia de derechos sociales en la Constitución. Bueno, con esa, si alguien más quiere plantearlo, que lo diga, pero efectivamente, como dice primero Francisca, ¿cómo se materializan los derechos sociales en un proceso constituyente? Lo vamos a abordar cuando lleguemos a la parte de derechos, pero efectivamente una de las partes que considera un proceso constituyente cuando escribe la Constitución es poder considerar e identificar qué derechos sociales se van a consagrar o no. Entonces, eso sí lo vamos a tratar. Lo segundo es lo de Santiago, que tener presente las virtudes y los defectos a la hora de incluir estos derechos en la Carta Magna. Efectivamente, como un momento constituyente, como asocia ciertos derechos y considera como los defectos y virtudes para consagrarlos y también a través de qué mecanismo para asegurar su entrega a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, ¿ya? Así que efectivamente eso también lo vamos a revisar. Respecto de lo último, entender la importancia de la existencia de los derechos sociales en la Constitución. También eso lo vamos a abordar, ¿ya? Así que yo, por mientras estoy ahí conectando el computador, pero quería contarles unas cosas de introducción. No sé, siempre pido que ojalá en esta virtualidad, como quien pueda poner la cámara la ponga, a menos de que tenga problemas de internet. Pero siempre es bueno poder vernos para saber sus reacciones y vernos porque la virtualidad es bien difícil cuando uno le habla a monitos, pero obviamente se entiende si alguien tiene un problema, no se preocupe por eso. Con lo que primero que me gustaría comenzar es que obviamente para poder entrar a hablar de los derechos sociales y de lo que tiene una constitución hay que poder entender cómo de qué manera llegamos a un texto como este, ¿ya? Ahí me estoy entregando al computador para poder conectarme. Espérenme unos segunditos. Ya, lo primero que les iba a decir es que obviamente este texto, como para poder hablar antes de derechos sociales y de definir cuál es su importancia o las preguntas que ustedes tenían, como tenemos que primero acercarnos a una noción de qué es, ¿ya? Como eso es fundamental para poder abordar el proceso constituyente, entender qué son los derechos sociales, cuál es su estructura que determina, y me gustaría que alguien voluntario ahora también me dijera qué es lo que entiende por constitución. ¿O qué es? Obviamente hemos hablado mucho durante estos días, tuvimos un plebiscito para decidir si queríamos escribir una nueva constitución o no, entonces el concepto de constitución ha sido constantemente repetido, pero para efectos de asistir a un debate es muy importante tener presente qué es una constitución, la Carta Magna. La Carta Magna es un sinónimo que puede tener la constitución, y esto porque uno de los primeros textos constitucionales en la historia se denominó precisamente Carta Magna, que consideraba derechos y deberes, y que es lo que tradicionalmente hace una constitución. Consagra cómo se va a repartir el poder, qué derechos va a tener como la ciudadanía, de qué manera se van a materializar. Entonces, ahí me gustaría ver qué nociones tienen ustedes sobre constitución. Ahí hay unas primeras respuestas.
es un pacto social en el que se entregan las bases de una sociedad. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Nos comentan aquí. Base a ella sentamos nuestra sociedad, ya que lidera jerárquicamente. ¿Ya? Es la estructura que fija la organización política de un país. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, por mientras, si es que alguien quiere tomar la palabra, que lo haga nomás. Yo eso lo iba a decir desde el principio, que a mí, más que como hablar solamente, me gusta que ustedes puedan hacer sus preguntas y ojalá el micrófono para poder escucharle y saber cómo, de qué manera vamos retroalimentando la información si es que tienen alguna duda. Entonces, tradicionalmente, como a uno cuando le enseñan la Constitución, te dicen que es el máximo ordenamiento que tiene un país. ¿Ya? Eso es siempre bueno tenerlo presente. Como dentro de una estructura jerárquica, como alguien comentaba en un comentario, en la punta tenemos a la Constitución, que ella determina de qué manera se van a desarrollar las otras leyes complementarias, las leyes orgánicas y cualquier otro organismo que regule jurídicamente al país. Entonces, por un lado tenemos que es esencialmente jurídico, ¿ya? Porque determina esta jerarquía legal, pero también por otro lado determina políticamente lo que significa, alguien lo comentaba ahí en el chat, como un pacto social. Es decir, ¿a qué se compromete el Estado para asegurarle a la ciudadanía y a qué se compromete la ciudadanía de responder ante el Estado? Es decir, fija, ¿cuáles son los derechos que vamos a tener? ¿Cuáles son los deberes que vamos a tener como ciudadanía? ¿Y a qué se compromete el Estado viceversa con las mismas atribuciones y también con los mismos derechos? Entonces, como alguien no podría decir que la Constitución no es importante para un país, porque en realidad sí lo es. Algunas son más largas, otras son más cortas. Y aquí viene como una caracterización que uno podría hacer de las constituciones, que algunas son un poco más máximas o un poco más mínimas. No sé si habrán escuchado alguna vez esa distinción de que una constitución, si es mínima, es porque regula mínimamente como la estructura de lo que va a profundizar, y otra máxima es un listado tremendo de cosas por regular. Entonces ahí, por ejemplo, una de las cosas que también es característica de una constitución es si esta constitución puede ser rígida o flexible, ¿ya? Por ejemplo, si esta constitución se le ha criticado harto por ser rígida, es decir, que para ser cambiada es mucho el trámite para que se materialice, y también respecto a las condiciones que se le exigen a la Constitución para ser cambiada. Es decir, los quórums son bastante altos y se necesita un gran consenso para cambiar. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes me podrán decir, yo me acuerdo que para cambiar la Constitución respecto a la materia de educación, donde la educación está regulada en una ley orgánica constitucional, que va un poco después de la jerarquía de la Constitución, se necesitaba un alto quórum de personas dispuestas a cambiar. No sé si alguien se acuerda del movimiento pingüino del 2006, o lo que fue el 2011 con la gratuidad. Bueno, todas esas cosas, al ser leyes, necesitan como estar consagradas en alguna parte. Entonces, ahí es donde se necesita cierta cantidad de quórum para cambiar las leyes, pero también para cambiar las leyes orgánicas constitucionales, y mucho más difícil para una reforma constitucional. Un ejemplo claro de eso respecto a los quórum es que, por ejemplo, en el verano se intentó consagrar el agua como un bien de uso público y 24 personas votaron a favor y 12 personas votaron en contra, pero esas 12 eran igual a las 24 por esta cantidad de quórum o modalidad que tiene la Constitución en cuanto a la correlación de votos, ¿ya? Entonces, esas características son un apartado respecto a la Constitución. Luego, otra característica fundamental que a mí me gustaría profundizar es cómo llegamos a esta Constitución, porque no es la única Constitución que hemos tenido como país, ¿ya? Eso también lo deben haber escuchado harto debido al plebiscito, que es que antes de la Constitución del 80 había una que se promulgó en 1925, que rigió hasta en 1973, que fue el golpe, y antes de esa del 25 había otra que era la de 1833. Entonces tenemos una sucesión de constituciones, lo que le pasa también a otros países, como es muy normal que se cambien las constituciones. Entonces
Hay uno de los elementos a considerar en el debate es que las constituciones de los países cambian. ¿Por qué características? Eso es distinto. Pero generalmente es cuando la ciudadanía o quienes ejercen el poder se dan cuenta de que la constitución no responde a las necesidades que necesitan en el momento. Entonces, el momento político determina qué contenido va a tener esta constitución. Entonces, por ejemplo, yo vengo saliendo de una ayudantía, le comentaba a la Anto recién, de historia del derecho, donde estábamos precisamente hablando de esta constitución y de los momentos constitucionales que ha tenido Chile. Me gustaría saber si ustedes conocen alguno de estos momentos constitucionales o hitos constitucionales que ha tenido Chile. Y ustedes me dirán, pero esto, ¿por qué es importante entenderlo? ¿O por qué estamos hablando de esto antes de hablar de derechos sociales? Bueno, porque para comprender qué es lo que tiene una constitución y qué características tiene, es importante entender el momento constitucional. Entonces, me gustaría ahora que ustedes se pronunciaran respecto de si saben o si han pasado una historia o si han tenido la oportunidad de escuchar ahora de otros hitos constitucionales que haya tenido el país fuera del proceso constituyente del 80. Hola Diego, buenas tardes. Yo tengo una consulta, pero no es sobre el momento histórico quizás, es si es que la constitución que nos rige actualmente como país es máxima. Buena pregunta. Uno podría tender a pensar que clasifica más en las constituciones máximas, en cuanto que regula exhaustivamente cómo el detalle de qué derechos se van a consagrar, de qué instituciones lo van a formalizar. Espérate, ahí estoy doble. Y ahora ya me voy a meter aquí al computador. ¿Se me escucha bien todavía? Sí. Ay, entonces estamos muy bien. Que ahora sí voy a poder poner la presentación. Pero uno, por ejemplo, podría ver la Constitución de Estados Unidos y efectivamente esa regula mucho menos que la Constitución que tenemos ahora. O sea, nuestra Constitución tiene varios capítulos, tiene una parte orgánica, una parte dogmática, entonces uno tiende a pensar que es maximalista. A diferencia de, por ejemplo, otras constituciones que ha tenido nuestro país. Y por eso yo les preguntaba de qué otros hitos constitucionales conocen aparte del de 1980. Y disculpa, pero respecto al mismo tema, ¿se considera una constitución máxima en cuanto a la regulación que esta hace o a la cantidad de artículos que la constituyen? Claro. O sea, esos dos elementos de la mano. Por ejemplo, yo te decía lo de tender a una constitución máxima, pero es también porque una discusión que se abre a partir de este proceso constituyente. Es decir, ¿queremos que esté todo consagrado en la constitución o no queremos que no haya nada consagrado? Y a esto no me refiero con que no haya nada literalmente, porque hay cosas esenciales que tenemos que regular. Pero por ejemplo, no sé, la figura de las Fuerzas Armadas está regulada y uno tiende a pensar que son de las cosas que se podrían sacar de la constitución para que esté dentro de este parámetro de constitución mínima. Es decir, una constitución mínima tendería a regular solamente lo que es las instituciones fundamentales, como la separación de los poderes, entonces regular lo que es el ejecutivo, el legislativo, el poder judicial. Pero nosotros tenemos otras cosas metidas en la constitución, como por ejemplo el Ministerio Público, tenemos otra institución, lo que no es malo, pero como a veces la facilidad para cambiarlo es la problemática. Entonces, va muy de la mano de si es muy rígida o si es muy flexible. Nuestra constitución es máxima y también rígida, porque cuesta mucho cambiar las cosas y se necesita como hartos votos y harto consenso para... Espérate, me estaban llamando y justo... ¿Se alcanzó a escuchar lo que estaba hablando? Sí, se escucha. Ya. A ver, ahí, ¿se ve la presentación? Sí. Ya, qué bueno que no se escucha doble entonces. Ahí está la presentación, eso yo ya lo había hecho, pero era mientras estaba proyectando. Lo que quiero hacer en esta pequeña ponencia es tratar de, primero, como toda esta introducción que le he estado haciendo, después poder abordar
que una constitución tiene ideas generales, después una parte orgánica y finalizar con uno de los tópicos principales, que es la parte dogmática. Ya, ustedes me dirán, oye, ¿pero qué son estas partes? Bueno, eso lo vamos a revisar aquí en el taller. Otra cosa, que es lo que estábamos comenzando recién, que era como estas características que tiene una constitución. También como los momentos constituyentes. Y yo voy a hacer este pequeño ejercicio como en estos 3-4 minutos para pasar a una actividad. Yo creo que hay que descansar para poder hablar de derechos sociales y de derechos orgánicos, de hablar de qué es lo que como qué es lo que tenemos actualmente. Yo le planteaba como esta duda de si ustedes conocen lo que tenemos actualmente como constitución, porque para poder determinar, a lo mejor no es necesario leerla toda o aprenderse todos los artículos para darle seguridad a ustedes, como ni siquiera nosotros quienes estudiamos derecho tenemos que aprendernos, porque para algo está el texto, como para poder revisarlo constantemente. Pero lo que sí que es necesario es poder comprender de cómo llegamos a ese texto para poder identificar por qué está consagrado de esta manera, cuál fue el momento constituyente que lo vivió, porque por ejemplo, el que estamos viviendo ahora, nosotros a futuro lo vamos a tener muy claro. Surgió un estallido por el alza de 30 pesos que terminó con movilizaciones ciudadanas enormes, que hizo incompatible como definir esta o concretar estas demandas sociales, porque una constitución no lo permitía. Entonces tuvimos sucesivamente que se proponía algo y era inconstitucional, o se quería algo pero se necesitaba muchos votos y se caía por la cantidad de votos. Entonces todas esas cosas de quórum, de qué cosas están contempladas, pasan por la constitución. Entonces es importante conocerla, de cómo se llegó ahí. Y por eso yo siempre pongo esta cuestión muy 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 cortita, que es que hubo como una expropiación o apropiación del poder constituyente, porque a diferencia como lo hicimos ahora, que nosotros legítimamente con el poder constituyente originario votamos y decidimos si queríamos una nueva constitución o no. Pero en ese momento un grupo de personas se apropió de este poder constituyente y designó a otras personas para escribir esta nueva constitución en un momento donde no habían otras instituciones del poder del Estado. Ni un Congreso Nacional, ni tampoco partidos políticos que pudieran cuestionar algunas de las decisiones. Es decir, desde el primer día la Junta quiso cambiar la Constitución. Y hubo un periodo como de entre el 73 y el 78, que fue la Junta donde escribió esta Constitución. Después, entre el 78 y el 80, donde vino lo de la promulgación. Y ahí ustedes me dirán, como en el 80 esta constitución, entonces ¿por qué se remonta mucho antes? Bueno, porque fue un proceso de varios años donde un grupo especializado de hombres y de abogados se dedicó a estudiar qué es lo que podría ser una nueva constitución, y en el 80 a lo mejor pueden conversar con su familia de que hubo un plebiscito para ratificar esta constitución, pero que es distinto al plebiscito que vino después, que fue el plebiscito de 1989, para preguntar a la gente si quería seguir o no con la Junta. Son plebiscitos totalmente distintos. Entonces, después de ese plebiscito, vino lo que es la transición o el retorno a la democracia, y vinieron un conjunto de reformas en el 89, antes de que asumiera Patricio Aylwin, y luego después, antes de continuar y llegar al momento actual. Es importante entender que en el 2005, hubo reformas en el gobierno de Lagos, que a lo mejor ustedes habrán escuchado que tiene la firma, la constitución, la firma de Ricardo Lagos, y después en el gobierno de Bachelet se intentó iniciar un proceso constituyente, en el segundo gobierno, que de hecho es como uno de los precedentes de ahora, porque constantemente se pedía una nueva constitución, pero que ese proceso del 2015 no llegó a buen puerto. Entonces, ustedes me dirán, ¿por qué estás pasando todo esto? Bueno, porque antes de poder llegar a la constitución, como les decía, por un lado hay que entender de cómo llegamos a la actual, pero también como una provocación para hacer un ejercicio y para romper el hielo. Entonces necesito tres voluntarios que puedan hablar y tratar de responder a esta pregunta. Yo sé que la exposición que hice es muy, muy, muy corta y breve, pero me imagino que igual pueden haber escuchado sobre legitimidad y de la constitución del 80. Entonces el primer ejercicio que quería hacer era que tres personas voluntarias, como que puedan hablar por micrófono, participaran de este ejercicio. A ver quién se suma.
Hola. ¿Catalina? Sí, bueno, yo antes del proceso constituyente, se fue el 25, estuve leyendo bastante y entre esos libros salía como razones de por qué no era en realidad legítima y hablaba tanto de la visión de por qué surgió la idea de, o cómo se respaldó la idea de hacer una nueva constitución en un momento en el que, como en el momento de dictadura, y cómo eso también la deja ilegítima. Porque la toma desde el punto de que los que tienen el poder deciden como si quieren una constitución. Entonces, como estaban en dictadura y unos estaban en el poder, como que dijeron que era, según ellos, legítimo que fuera cambiar la dictadura, como cambiar la constitución. Sí. Efectivamente, de eso que estaba hablando Catalina, como esta es la ayudantía que vengo saliendo, como hablaba de poder originario y poder derivado, y precisamente en el proceso del 80. Es decir, un grupo de personas se tomó el poder y dijo que iba a respetar la constitución, pero a su vez se propuso escribir una nueva. Es decir, fue como bien contradictorio, pero fue lo que la práctica hizo. Entonces, trató de legitimarlo con un plebiscito. Pero el problema es que ese plebiscito no tuvo las condiciones democráticas de registro electorales, de posibilidad de hacer campaña. Es decir, que nosotros como ciudadanía, bueno, en ese momento del 80, me imagino que la mayoría no estábamos, pero sí en su momento como que le pasaran el texto a los ciudadanos y ciudadanas y que les dijeran, este es el texto que va a regir al país, como léanlo para ver si lo vamos a aprobar o no. Pero lamentablemente eso no pasó. Como no hubo tiempo de hacer campaña, no hubo franja electoral, no hubo registros electorales, y aparte vivíamos en un contexto donde como había estado de excepción, había toque de queda, entonces había temor por no ir a votar. Entonces mucha gente iba a votar por temor, no sé, porque lo echaron del trabajo y les cortaban la punta del carnet. Entonces mi pregunta que quiero hacer con este ejercicio es que alguien intente convencerme de que la constitución del 80 es legítima. Y yo le voy a refutar por qué diría que es ilegítima. A ver si alguien se quiere animar. Porque obviamente los espectros de la conversación y el debate van más allá de como esta organización de un debate formal, sino que nos toca debatir cotidianamente. Entonces quise partir antes de profundizar con los principios, la parte orgánica y dogmática, con esta provocación. A ver si alguien se quiere animar. Por favor, no tengan miedo. Tengo una pregunta. Dale. O sea, yo no creo que sea legítima por si acaso, pero es que hay gente que dice que es legítima como estuvo firmada por Lagos, creo, entonces como tiene su firma y como se hicieron diferentes reformas, como en democracia pasaría a ser legítima, no lo creo, pero no sé si eso es verdad. Muy buena pregunta, y de hecho por eso yo traté de ponerles esta diapositiva, como hubo reforma en el 2005 y reforma en el 89 y han habido entre medio una múltiple cantidad de reformas y uno diría, oye, pero ¿cómo la constitución del 80 va a ser ilegítima si ha tenido varias reformas? Que precisamente lo que decía Francisca. Entonces, a mi juicio, y que algo que se ha revisado harto, es que esas reformas eran cuestiones básicas para la democracia. Como por ejemplo, había la consideración, un artículo decía que estaban prohibidos los partidos marxistas, no sé, el artículo 8. Algo que uno ahora en 2020 diría, oye, pero ¿cómo? Si independiente que no estemos de acuerdo con el marxismo, ¿cómo tiene que haber posibilidad de que existan ese tipo de partidos? Pero ahí estábamos en un contexto de Guerra Fría donde ellos dijeron como necesitamos proscribirlo. Por otro lado, había por ejemplo la posibilidad de que el gobierno de turno designara personas en los órganos que se supone que son órganos de representación. Es decir, no tan solo habían personas electas democráticamente, sino que personas designadas. Bueno, esos son tipos de cosas que se cambiaron en estos años. Entonces, a mi juicio son cuestiones básicas, pero que efectivamente no abren la pregunta de si es legítima o no. Entonces, ojalá alguien se pueda, yo puse tres voluntarios porque me gustaría que hiciéramos tres ejercicios. No sé si alguien se quiere lanzar, por favor, para que resulte.
¿Cómo? Sumar de voluntario. Voluntario. Ya, yo soy voluntaria. A ver, no me sale la pantalla, pero ¿quién habla? Catalina Dante. Ya, muchas gracias, Catalina. Mira, vamos a hacer tres veces este ejercicio. Tú, Catalina, lo que tienes que hacer es convencerme de que la Constitución es legítima. Ya. Pero como que si estuviésemos conversando en la calle. Entonces, yo voy a tratar de cuando, después de que tú me cuentes, te voy a tratar de refutar. Entonces, después del ejercicio que vamos a hacer, obviamente esto no es para competir o algo así, sino que es un ejercicio informativo. Después, todos y todas podemos comentarle qué cosas le agregaríamos a la argumentación de Catalina. Así que tienes 2, 3 minutos para contarme por qué tú crees que la Constitución del 80 es legítima. Ay, no sé. Lo que se te venga a la mente. Que se me viene a la mente todo lo contrario, ya. Bueno, entonces el ejercicio contrario. Démoslo. Entonces digo, ¿por qué no es legítimo? Sí. Sí. Bueno, partir primero porque fue escrita en un proceso de... en una etapa donde el país estaba pasando por dictadura, fue escrita por personas designadas por esa misma dictadura en un grupo selecto, a pesar de que se hayan intentado agregar más personas como de otros lados, como por ejemplo la DC, mucha gente de ese lado como que en realidad no estuvo, de hecho creo que estuvo solamente una persona dentro de todo ese proceso y al final se salió. Las votaciones para aceptar, para ver si votaron no por la nueva constitución, no fueron del todo correctas. De hecho, hay varios libros que mencionan acerca de que hubo un fraude, que en realidad a veces algunos papeles solamente tenían la opción para aprobar la constitución, o que habían más iban a votar más personas de un sector en una comuna, iban a votar más personas de las que vivían en esa comuna, que estaban como inscritas en esa comuna, por lo que en realidad el proceso en sí de la creación de esta nueva constitución es bastante, queda bastante como a cuestionar para ver su legitimidad y se puede ver bastante, de manera bastante simple, su ilegitimidad al respecto, ya que tampoco se dio a la gente para leer la constitución y está escrita en un lenguaje bastante difícil de comprender. Entonces, a pesar de haber puesto las distintas, a pesar de haber contribuido a la educación o en ese mismo proceso en el que estaba desarrollando la constitución, estaba aprobando, también se agregaron las clases de educación cívica. Eso no quita el hecho de que mucha gente no puede comprender la constitución o todo lo que está en ella, por lo que es bastante ilegítima si la gente del mismo pueblo no la puede entender bien. Eso. Ya, entonces, yo voy a simular como que soy un caballero al que le estás contando todo esto, y te voy a responder en ese tono. Te aviso para que no te pase. Sí, sí. Oye, pero Catalina, de todas las cosas que me contaste, pero si la Constitución se ha reformado caleta de veces, entonces es legítima. Si hasta tiene la firma de Ricardo Lago y se ha reformado todos estos años, todas estas veces, ¿por qué dices entonces que la Constitución es legítima? Ah, bueno, porque en realidad a pesar de que se haya reformado o que tenga la firma de Lagos, eso no quita el hecho de que hay grandes, de que las cosas más esenciales de la Constitución siguen ahí, como por ejemplo las leyes orgánicas o el centro de toda la Constitución, como por ejemplo, según la Constitución básica desde el 80 hasta la que sigue ahora, el Estado tiene un carácter más subsidiario que el de tener que apoyar más, sino que simplemente subsidia las distintas otras necesidades que tiene, como la educación, la salud, por lo que en realidad el punto central de la Constitución, su núcleo, no ha cambiado a pesar de todas esas reformas debido al quórum que se necesita para poder hacer todas esas reformas. Eso. Bucha, te iba a pillar con algunas cosas, pero me respondiste... Me respondiste bien en este ejercicio.
Abro la palabra entonces para ver si alguien le complementaría algo a la Catalina, como para defender esta postura. ¿O ustedes creen que está bien claro que es ilegítima la Constitución? Yo quiero tratar, pero asumiendo que es legítima. Ya. Ya. ¿Y quieres que yo voy a ser una señora que te voy a refutar que es ilegítima? Ya. Puedo pensar que la definición de Ackerman del momento constituyente es ese momento en donde el pueblo le pide a la élite política entre comillas, sino como a los políticos, que quieren un cambio en la legislación que los rige, y tomando en cuenta eso, puedo decir que en el momento en que se hizo el golpe de Estado, existía efectivamente ese momento constituyente porque mucha gente ya no quería el gobierno, y por tanto, probablemente no quería tampoco el marco legal en donde se estaba desenvolviendo que podría ser la Constitución. Entonces, en base a eso, yo puedo asumir que efectivamente existía ese momento constituyente, independiente de que la Constitución haya tenido un plebiscito complejo de salida, independiente de que haya sido hecha en una dictadura, puedo asumir que existe indirectamente un momento constituyente y efectivamente la gana de que el pueblo quería cambiar el marco legislativo en el cual se estaba rigiendo. Por lo tanto, podría ser legítima. Oye, pero Joaquín, como... O sea, hello, la Junta cuando llegó al poder dijo que iba a respetar la Constitución y sus leyes, como en su primera declaración de principio y su primer acta dice que va a respetar la Constitución y después me sale con una nueva Constitución. ¿Cómo eso no va a ser legítimo? O sea, ilegítimo. Porque quizás la Junta se dio cuenta que la gente quería efectivamente un cambio constitucional porque quería un cambio de gobierno, porque existía mucho, en el momento del 73, existía mucha aprobación del gobierno de turno. Y por eso es que vino el golpe de Estado. Entonces se asumió que si bien en un principio no se comprendía este malestar constitucional, al momento del desarrollo de la dictadura militar, se dieron cuenta que efectivamente un cambio constitucional podía ser la solución para bajar un poco este malestar de la institucionalidad que existía. Sí, pero entonces, ¿por qué en un principio dijeron que la iban a respetar y en su momento después dijeron que iban a hacer una nueva, pero nunca le preguntaron a la ciudadanía si efectivamente querían cambiarla o no, sino que simplemente lo que hizo fue llegar y presentar un texto ya escrito, sin participación, y que más encima fue impuesto en dudosa legitimidad democrática para llevar a cabo un proceso eleccionario como lo hacemos hoy en día? Entonces, ¿cómo se justifica ese cambio de parecer que ni siquiera le preguntó a la gente? Porque puede existir la posibilidad de que la élite política se diera cuenta sin la necesidad de que la gente lo hiciera expresamente, porque las condiciones permitían deducirlo del malestar general que existía. Y tomando en cuenta naturalmente que el plebiscito de salida puede haber sido un plebiscito que no cumplía con las condiciones totales de legitimidad quizá, sí efectivamente se hizo con el objetivo de poder legitimar de alguna forma la Constitución y así se ratificó en las reformas que vinieron. Porque se siguieron haciendo reformas en base a esa institucionalidad o legitimidad que existía de la Constitución. Ese último argumento que dice el Joaquín es uno de los más fuertes que hace la distinción entre legitimidad de origen y de ejercicio. Como no se legitimó con el origen porque era dudosa la elección, pero sí con el ejercicio porque los gobiernos que vinieron después la reformaron y efectivamente tomaron el punto. Así que muy bien, Joaquín, con la argumentación. Pero como uno de los puntos como claves que tiene esa cuestión es precisamente la apropiación del poder constituyente, como nunca se le preguntó, como ahora, a la ciudadanía si quería o no una nueva constitución. Entonces, como esa inconsistencia entre la Junta fue lo que históricamente se le ha cuestionado, como primero dijo que iba a respetar la Constitución y las leyes y después una nueva constitución se estaba escribiendo y eso nunca fue exteriorizado a la ciudadanía. Recién en el plebiscito del 80, o uno podría decir cuando en el 75 se lanzaron actas constitucionales, pero no viene al caso. Pero la cosa es que efectivamente este ejercicio como nos permite intercambiar o defender una postura independiente de la situación o no. Y con lo que quería terminar. ¿Pregunta? Sí, obvio. Quería preguntar si lo que había dicho el niño que habló delante. Con que gracias a la reforma se puede señalar el hecho que para volver a la democracia una de las condiciones que se dio era mantener la Constitución del 80 vigente, ¿o no?
Sí, o sea, mira, lamentablemente no tenemos un registro de las negociaciones entre la Junta y los partidos políticos cercanos a la Junta y los partidos de la Concertación que ganaron el plebiscito del 88, pero uno tiende a pensar que obviamente uno de los objetivos, como preguntas tú, fue mantener la Constitución, pero reformándole algunas cosas, como el sector nuevo que había ganado, que era la Concertación, le dijo como, ya, pero tenemos que cambiar A, B, C para poder como volver a la democracia, ¿ya? Como efectivamente eso pasó. Pero ahora me gustaría cerrar, antes de que avancemos, por eso les puse tres personas voluntarias, con otra persona voluntaria más, que me intente debatir por qué es importante una constitución. Yo le voy a decir por qué no es importante, pero alguien que me refute por qué es importante. Yo estoy en un archivo de la Fundación Jaime Guzmán, no sé si se me escucha. Sí. Ya, y dice, en primer lugar, el concurso y participación de personas de altas cualidades en el mundo de los estudios constitucionales y que representaban sensibilidades de distintos signos. Enrique Ortúzar, representando la derecha tradicional, Jaime Guzmán, representando el pensamiento gremialista, Jorge Ovalle, de tradición radical, o el pensamiento social cristiano de Alejandro Silva Bascuñán y Enrique Evans. ¿Se podría asumir de alguna manera que si habiendo distintos pensamientos políticos dentro de la Junta que hizo este texto constitucional, se podría afirmar su legitimidad desde ese punto? No, ahí sí se me escucha. Muy buena información, Santiago. Mira, si bien es cierto, el tema de aquí no es profundizar en cuanto a eso, es un elemento muy importante tener en consideración porque efectivamente desde que comenzó la Junta, miembros de la Democracia Cristiana participaron activamente tanto del gobierno como de la redacción de la Constitución. Estuvo ahí Enrique Evans y Alejandro Silva Bascuñán, pero como yo les puse aquí en esta presentación, que de hecho a mí, chuta, le apreté dejar de compartir, ya, pero espérate. Como aquí les puse, ay, no sé dónde, es para atrás. Aquí, en este año, en el 78, Santiago, se generó un quiebre. La Democracia Cristiana sale de la Junta y sale de la Comisión Redactora, justo en el año más clave de la redacción de la Constitución. ¿Y por qué? Porque tienen problemas en cuanto a precisamente lo que estábamos discutiendo en la argumentación que tenía con Joaquín, en cuanto a que quién tiene ese poder constituyente originario y el deliberativo. Que a lo mejor no es necesario que se aprendan ese concepto, pero cierto sector, como la Democracia Cristiana, decía de que no le correspondía a la Junta redactar una constitución o tener el poder constituyente. Tampoco estaba de acuerdo con que se dictaran actas constitucionales, que fueron esta herramienta que como que fue la antecesora de la Constitución. Otro motivo más era que, bueno, no viene el caso de la Constitución, pero que hubo problemas en cuanto a lo que entendían por violación a los derechos humanos. O sea, la Democracia Cristiana se opuso a la violación a los derechos humanos y de hecho detuvieron a unos dirigentes de la Democracia Cristiana. Yo sé que no viene al caso, pero efectivamente, como dice Santiago, hubo participación de la Democracia Cristiana, pero se salieron en el 78 como el estrato de graficar aquí en este PPT, que todo esto del tema que se trataba la ayudantía que estaba haciendo recién, pero para efectos de ahora y para seguir avanzando, como lo que sí tienen que tener como en clave, a partir de lo que preguntó Santiago, que miembros de la Democracia Cristiana participaron de la redacción, pero se salieron. Entonces, en todos esos años, del 78, 79 y 80, no participaron de la redacción y quedó como un grupo ad hoc a la Junta, pero también había otro como instancia que supervisaba al texto, que era el Consejo de Estado, pero que tampoco fue tomado mucho en cuenta para poder revisar el texto, es decir, la Junta solo aprobó lo que le convenía, ¿no? Pero una de las cosas que por qué yo le estoy comentando todo esto es porque en ese momento, ya, y esto tiene mucha relación con lo que vamos a pasar, ese caballero que está ahí abajo al lado del logo de la Democracia Cristiana, que se llama Gustavo Lee, él proponía que lo que debía seguir económicamente el Estado era un Estado benefactor. Es decir, que el Estado se hiciera partícipe de la entrega y cobertura de derechos sociales y como totalmente opuesto al proyecto neoliberal. ¿Ya?
y ustedes me dirán, a lo mejor por sus rostros que estoy viendo, ¿qué tiene que ver esa cuestión? Bueno, tiene que ver mucho, porque uno de los contrastes entre ese proyecto de Gustavo, el del general Gustavo, y del neoliberalismo, era precisamente qué rol tiene el Estado en la garantía o cobertura de derechos, ¿ya? Este modelo de Estado benefactor decía que el Estado se hace parte de la cobertura íntegra de derechos, pero por otro lado, el neoliberalismo dice, no, esto se lo entregamos al mercado, y el mercado se encarga de otorgar los derechos, y cuando alguien no tiene para pagarlo, obviamente va a estar el Estado asegurándole para que se cumpla ese derecho, porque es un derecho humano. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Como tenemos un sistema privado y un sistema público, ¿ya? En ese momento, en el 78, se generó este quiebre entre estas dos personas de la Junta, y sale el general Gustavo Lic de la Junta y queda con un recambio, que era el general Matei. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué relación tiene esta cuestión? Otra vez, y aquí está, lo que es la subsidiariedad. No sé si lo han escuchado el concepto. Sí. Cata, ¿me puedes decir qué has escuchado de la subsidiariedad? Significa que el Estado no tiene que hacerse, no se hace cargo de, por ejemplo, construir tantos hospitales o construir muchas escuelas, sino que le paga un privado para que el privado se haga cargo de las personas que no tienen dinero para pagar por el servicio que ellos ofrecen. Muy bien. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con lo que yo le estaba hablando recién? Bueno, que a diferencia de lo que se cree, que generalmente se cree que la Junta llegó y dijo, vamos a imponer este proyecto neoliberal, no. Hubo una convivencia entre dos tipos de modelo. Una ganó por sobre otra, que fue la neoliberal, porque le hacía sentido al sector más poderoso del país. Es decir, obviamente a un sector empresarial le conviene que en vez del Estado que se haga cargo de otorgar o dar cobertura a los derechos sociales, lo haga ellos mismos y que más encima el Estado les pague para poder dar cobertura. Entonces, eso fue lo que pasó y por eso ganó el neoliberalismo por sobre el Estado benefactor. Y yo aquí lo que les puse en esta diapositiva, ya que estamos hablando, yo les dije, una constitución tiene características, tiene de manera explícita o implícita principios, y también tiene una parte orgánica y dogmática. Entonces, primero revisemos los principios, después la parte orgánica, y terminamos con la parte dogmática. Esta parte de los principios, primero está lo de la subsidiariedad que le pregunté recién que respondió recién la Catalina. Otra de las cosas que es importante considerar, que lo que tenemos actualmente son estos verdes y rojos. Tenemos que Chile no es una monarquía. ¿Alguien sabe si hay algún país en el mundo todavía que tenga monarquía? Hay algunas tribus en África que se rigen todavía por monarquías y países también en cerca de Arabia, pero no sé si algún país en específico, por lo menos yo no conozco, pero sí sé de tribus que todavía se rigen por monarquías y también quizás puede ser países que tienen a monarcas, pero que esos monarcas no rigen el país, como España o Reino Unido o Inglaterra, ¿verdad? No sé a sí, cuál rigen los reyes de Inglaterra. No sé si rigen a Inglaterra o a Reino Unido. Es que ahí es una distinción que tiene como que uno es Inglaterra, otros son los Reino Unido, Gran Bretaña, la isla, es una distinción rara, pero ahí hay un ejemplo de todavía tienen monarquía. Pero como una precisión de lo que comentabas, si son jefes de Estado, lo que no son jefes de gobierno. ¿Ya? Efectivamente pasa en algunos países que considera la figura de jefe de Estado y jefatura de gobierno, como por ejemplo Chile. O sea, quien asume la jefatura de gobierno, asume la jefatura de Estado también. Eso significa distintos roles, pero en otros países no es igual la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos una república y también tenemos separación de poderes. Es decir, no tenemos, como pasaba hace siglos atrás, que un mismo grupo de personas tenía en sí el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tenemos afortunadamente en nuestro país separación de poderes, a lo mejor a veces no tanto, pero sí por lo menos tenemos
uno de los principios que yo estimo que debiese quedarse. Otro es que no hay como, como cargos de representación de manera hereditaria, sino que son a través de elecciones periódicas. Otro es que tenemos el principio de desconcentración del poder, que no es lo mismo que descentralización. Esa es una distinción que se ve en historia, si no me equivoco. Pero el intento que hace el Estado es desconcentrar el poder para que no esté todo en Santiago. Se considera figuras a nivel regional. Por ejemplo, yo soy de Concepción. No sé si ustedes son todos y todas de Santiago. Pero todas las regiones tienen una intendencia, una gobernación de la provincia, y que ahora en abril vamos a elegir por primera vez gobernadores regionales para reemplazar esa figura del intendente. Entonces eso va en la línea de la desconcentración del poder. Y lo otro es la eficacia del Estado, es decir, que las cosas que hace el Estado no se hagan por hacer, sino que tengan un propósito y que nadie cumpla una función que otro organismo está cumpliendo. Los que yo creo que son los principios que deberían irse son, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién de la subsidiariedad. Otra cosa es que, si bien es cierto, hay desconcentración, hay mucha centralización de algunas instancias, como por ejemplo que la jefatura de gobierno solamente está en Santiago y no recorre de manera voluntaria u obligatoria por el Estado otras regiones. Por ejemplo, todos los ministerios están allá, las principales instituciones están allá, hasta la cultura es más fuerte en Santiago. O sea, allá son los conciertos porque está el Estadio Nacional. Como eso demuestra un gran centralismo, no tan solo institucional, sino que cultural. Y otra cosa que yo creo que un principio fuerte a considerar es el hiperpresidencialismo. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí, cuando se le atribuyen muchas facultades al presidente, ¿no? Como por ejemplo, lo que tiene el presidente acá es generar decretos por fuerza de ley. Sí, o sea, tiene varias atribuciones que si bien es cierto, yo les dije en la otra columna, hay separación de poderes, sí tiene mucha intromisión en el proceso legislativo. Por ejemplo, tiene la facultad para ponerle suma urgencia a proyectos que el gobierno estima conveniente, tiene la potestad para solamente ellos como gobierno regular materias de recursos públicos que impliquen un gasto al fisco, tienen también la potestad para generar un veto legislativo. Entonces hay unas potestades que en algunas partes no pasa, pero aquí es como un hiperpresidencialismo. Y ahora bien pregunto, ¿por qué creen ustedes que yo lo puse ahí como cosas que deberían cambiarse? ¿Quién se lanza? Pero dale. No. Como una de las características que tú acabas de dar, que es, por ejemplo, darle urgencia a distintos proyectos, hay veces en las que lo que el presidente o su gobierno dice no está tan al tanto de la sociedad o del pueblo en sí, del país, como por ejemplo lo que está pasando ahora, que les han estado dando más prioridad a proyectos acerca de carabineros o la Armada o cosas así, en vez de darle tal vez a otros tipos de proyectos que tengan que ver más con el proceso constituyente que se está dando ahora, o con proyectos educacionales, de salud, también ahora incluyendo por la pandemia. Entonces esa clase de cosas hace que se necesite también bajarle un poco al presidencialismo y tratar de dejarlo en más moderado, porque también se ha visto que también es malo, por ejemplo, el parlamentarismo, como se vio en el inicio del siglo XX. Que también salió mal. Muy bien, Catalina. ¿Alguien más? Yo en otra columna puse los que a mi juicio faltan. El de paridad de género, como no hay algún mecanismo, ya que está a propósito fuerte de la discusión sobre la Convención Constitucional, que fuera un organismo paritario. Sin embargo, lamentablemente eso no aplica para otras instituciones del Estado como el Congreso. Tenemos que solamente hay un 23% de mujeres en circunstancias de que las mujeres son un 51% de la ciudadanía. No tenemos obligación como, por ejemplo, para que haya naturalmente un gobierno con ministros puros hombres o tener una empresa con puras mujeres, o sea, con puros hombres. Entonces, como a mi juicio, uno de esos principios podría...
ser bueno de conversarlo ahora en esta circunstancia. Otro es, por ejemplo, la sustentabilidad. O sea, eso no pasa solamente porque digamos que el medio ambiente tiene que protegerse, sino que también por un nuevo entendimiento con el medio ambiente, como una alta regulación de lo que es los cuidados de los recursos a nivel macro, y no tan solo como las acciones micro que podamos generar nosotros como ciudadanía. Y otro de los principios que ahí puse es como la plurinacionalidad. Ayer en la noche en el Senado se aprobaron como los escaños reservados, pero solamente la Comisión de Constitución. Ahora tiene que pasar a la comisión, o sea, a la sesión en general en la sala del Senado, después volver a la Cámara de Diputados. Y eso demuestra también de que el proceso legislativo es bien largo. O sea, a mí me da mucha pena pensar que para el 10%, tan mala es nuestra educación cívica como ciudadanía, para el 10% en el primer trámite legislativo había mucha gente que creía que ya podía sacar el dinero, cuando faltaban muchas otras etapas legislativas. Entonces, eso pasa también porque las etapas legislativas, lo que tenemos es como un congreso doble, que a lo mejor lo podemos conversar en la parte orgánica, pero como pasa primero por la Cámara de Diputados, después por el Senado, y después si es que se inició la Cámara de Diputados, tiene que volver, y después tiene que pasar por comisión, y si no hay resolución, pasa una comisión mixta. Entonces, como a veces es raro que tengamos como un congreso con dos cámaras, pero yo puse ahí lo del principio de plurinacionalidad porque me dijeron por ahí de que es uno de los principios que vamos a abordar en ustedes como equipos de los debates. Y ahí al respecto, como más allá de lo que se está aprobando ahora de escaños reservados para el órgano constituyente, eso en cuanto a forma y del órgano propiamente tal, pero hay muchas materias sobre pueblos indígenas que sería bueno conversar en esta oportunidad. Entonces, por eso ahí yo puse el tópico. Y, por ejemplo, tengo este librito que es muy bueno, que sale qué otras cosas contemplan los otros países respecto de los pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, para que ustedes como tengan en consideración que Bolivia considera participación política porque eligen, designan o nominan autoridades y representantes propios de las naciones y pueblos indígenas. En Colombia, por ejemplo, el Senado estará integrado por 100 miembros elegidos y además un número adicional de senadores elegidos por comunidades indígenas. Por ejemplo, Ecuador dice que los pueblos indígenas participarán mediante representantes electos por los pueblos indígenas, o Perú, que dice que la ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible a la representación de género, comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios en los consejos regionales. En cambio, en Chile, lo que tenemos sobre pueblos indígenas es cero. Como una de las concepciones que ahí a lo mejor no en tema jurídico, pero sí en historia, es que tempranamente se pensó esta idea de Chile es una nación, cuando en realidad no es solamente una nación, como hay otras naciones, otros pueblos indígenas, y que no están siendo reconocidas, pese a que hay obligaciones en materia internacional que dicen de que se consideren mecanismos para reconocerlo. Entonces ahí, por ejemplo, no basta con que Chile actualmente suscriba ese tratado internacional, sino que también considere dentro de su institucionalidad mecanismos para que participe, por ejemplo, actualmente, no sé, ustedes se imaginan en el Congreso cargos exclusivos para pueblos indígenas, como esa podría ser una salida. O lo otro, que por ejemplo en las comunidades indígenas haya autonomía para poder como tomar sus propias determinaciones y que no se tome todo de manera estatal, siendo que el Estado tiene en consideración solamente una nación. Entonces ahí, por ejemplo, un reconocimiento podría ser la plurinacionalidad para poder ir avanzando en esos temas de autonomía, de también respeto a la cultura. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, ahí en esa materia tienen dudas, sino antes de pasar a la parte orgánica. Yo tengo una duda, que es respecto a la plurinacionalidad. Usted ha otorgado varios argumentos a favor a esta. Mi pregunta es, ¿hay argumentos en contra? Dije uno,
como, pero no de manera explícita, que era Chile suscribe tratados de derecho internacional en materia de pueblos indígenas, por ejemplo, tratados de la OIT, como ahí tienes uno como decir, bueno, no es necesario que la Constitución diga que, que Chile es un Estado plurinacional si al final firmamos los tratados internacionales en la materia. Otra, por ejemplo, podría ser que eso significaría un retroceso histórico como respecto de lo que yo no estoy de acuerdo, pero que podría ser un buen argumento de decir como que hemos crecido en pos de una organización administrativa que responde a una nación. Reconocer a más naciones significaría como un problema administrativo para reconocer efectivamente autonomía a los pueblos indígenas como su propia organización, y eso desordenaría como el esquema de Estado unitario que tenemos. Ahí podría ir una línea argumentativa. Y otra, por ejemplo, que es como la clásica, que decir como que independiente de tu pueblo indígena, estás en igualdad de condición ante la ley. Que es precisamente lo que se refuta al contrario en cuanto a que no somos iguales, o sea, ante la ley, lamentablemente, y de hecho así lo contemplan los tratados internacionales, porque no somos de la misma nación y no debemos ser tratados en función de, por ejemplo, un mapuche como un chileno, porque las concepciones y creencias son distintas. O sea, no sé si se acuerdan de la huelga de hambre que hubo del comunero mapuche, que decía que debía cumplir como prisión en su comunidad. Ya, ahí tiene un choque argumentativo súper fuerte. O sea, la comunidad indígena decía que debe cumplirse, y así lo hacía, y por eso está haciendo huelga de hambre el comunero. Pero por otro lado, alguien podría decirte, oye, pero si somos todos iguales ante la ley, independiente que seas de pueblo indígena o no, todos debiésemos regirnos por el mismo sistema jurídico. Por ejemplo, ahí hay otro caso, no sé, el caso, para salir del pueblo mapuche, que siempre se repite, el caso de los Rapa Nui, como tienen una legislación especial respecto a de la violación. Es una noticia que a lo mejor la han escuchado. No sé, les podría servir como argumentación en cuanto a que al considerar como medidas afirmativas para los pueblos indígenas, dejas en una situación de desprotección a quienes sufren violación por las normativas que consideran los pueblos indígenas, en este caso los Rapa Nui. Como es complejo entender, pero les dejo como sugerencia leer lo que pasó en ese caso. ¿Ya? Y vuelvo atrás a lo de Chuta. Diego, ¿sí? Tú mencionaste la aprobación en la Comisión de Constitución del Senado, el tema de los escaños reservados. Ajá. Se aprobaron 23 escaños reservados para la participación indígena, donde de los 23, 14 van a ser para el pueblo mapuche. Uh-huh. Ya. Y se contemplan dentro de esos escaños reservados al pueblo aymara, quechua, atacameño, coya, viaguita, rabanui y este mapuche, que tiene más del 60% de los escaños reservados, y dejan fuera pueblos como los yacanes, los alacalufe o los onas. ¿Tú estás de acuerdo con eso, con que se dejen fuera ciertos pueblos y se tomen en cuenta mucho más al pueblo mapuche, por ejemplo, más del 60% de los escaños que se aprobaron? O sea, respecto a lo que dices tú, Santiago, no podría afirmar o negar, pero sí entiendo que está deliberado o propuesto en función de la proporción de cantidad de personas que tienen por población y pueblo indígena correspondiente. Entonces, lo más probable es que esos pueblos indígenas que quedaron fuera son porque tenían menos de 0, algo porcentaje, lamentablemente, actualmente de población, y que obviamente mucho porcentaje es de pueblos indígenas. Entonces, en función de ese principio de proporción es que se consideraron los pueblos originarios y sus escaños reservados. Pero te devuelvo la pregunta, como si no fuese por mecanismo de representación y proporción, por la cantidad de gente que hay, ¿cómo podría ser? ¿Cada pueblo un escaño? ¿O cómo? ¿Cómo lo verías tú, Santiago? No, mi pregunta era no necesariamente con la exclusión de esos pueblos, sino que te preguntaba con la, en mi opinión, sobre la representación del pueblo mapuche frente a otros pueblos como el aymara, el quechua, que sí tienen alta población y están representados en menor medida. Por eso, o sea, más que como devolverte la pregunta a ti, como la devuelvo abiertamente, como
de no ser la consideración de escaños reservados en proporción a la cantidad de personas que hay por pueblo indígena, ¿qué otro mecanismo se les ocurriría a ustedes? Yo creo que debería haber como un principio de proporcionalidad, pero ay, es que creo como que un pueblo no supere más del 50%, porque igual siento que de por sí los pueblos indígenas ya están invisibilizados, pero todos los que no son mapuches aún más. Entonces, que igual que se les dé representación en el proceso constituyente, es un paso súper importante, pero creo que igual se desvaloriza un poco a quienes no son mapuche. Entonces, sí debería haber un sentido de proporcionalidad respecto a cuántos, al número de población, pero que no se den como estas diferencias tan estratosféricas de que al final los escaños para los mapuches son más de la mitad. Sí, es muy buen punto, porque de hecho, ¿cómo regulamos esa proporción y no dejamos a alguien fuera? Yo creo que ahí, como para que no nos entrampemos en como esta plurinacionalidad, como el desafío está en pensar como mecanismos más allá de los escaños reservados, como la validación o la plurinacionalidad no va a pasar solamente por la inclusión de escaños reservados a pueblos indígenas, porque eso es como un tema procedimental o de cómo llegamos a la redacción, sino que también de cómo mejora la capacidad de abordar los temas si tenemos la representación de esos pueblos. Entonces, efectivamente, como dice Santiago en la inquietud, si dejamos fuera algunos pueblos, sus realidades, creencias e inquietudes no van a estar presentes en el órgano constituyente, a menos de que, como hay un compromiso de toda esa bancada de escaños reservados, que se comprometa a llevar insumos o posturas de todos los pueblos indígenas, incluso los que no están siendo representados. Pero como para cerrar con la plurinacionalidad, porque igual estamos como... Yo tengo una pregunta. Sí, bastante en la hora. Solo iba a decir, después de tu duda, Joaquín, que avanzáramos con la parte orgánica. Con respecto al tema de qué se considera plurinacional, o sea, ¿tiene que estar expresamente en la Constitución? ¿O puede ser algún indicio? Es como el modelo, el tema... No se dice en la Constitución que el modelo chileno es neoliberal, pero se asume. ¿Con la plurinacionalidad es lo mismo o tiene que estar expresamente puesto en la Constitución? ¿Qué crees tú? Yo creo que sí. ¿Por qué hago el punto? Porque en países como Suiza o Bélgica se reconocen diferentes idiomas, pero no así el Estado plurinacional. Entonces yo creo que debe estar expreso en la Constitución. Lo que pasa es que una de las cosas que yo intenté reflejarle a ustedes era que la Constitución es como jurídicamente importante, pero también políticamente. Entonces hay muchos problemas después de interpretación. Va a ser muy común de aquí en adelante y hacia atrás, el caso de revisar cualquier experiencia de proyecto de ley, que hay siempre problemas de interpretación en torno a qué fueron a aplicar, qué mecanismo debiese seguirse para que ese proyecto llegara a buen puerto. Entonces, si no tenemos claro en el texto que se va a asegurar como un principio, es muy difícil que se cambie, ¿cierto? Entonces, por eso yo, como para cerrar el tema de los principios, como uno de esos principios que debiese cambiarse, de hecho, que le puse ahí la subsidiariedad, no está presente en la Constitución. No dice el Estado de Chile va a ser subsidiario o su sistema económico va a ser neoliberal. No dice. Es un principio implícito. Y por eso cuesta tanto... no es que se pueda como llegar y legislar y decir proyecto de ley que pretende reformar la Constitución y eliminar el principio subsidiario, porque eso no existe un artículo que diga eso. Entonces, como para responder a esa pregunta y vincularlo con los otros principios, lo ideal sería que esté todo lo suficientemente claro en cuanto a la entrega, cobertura, cómo reclamar el derecho, de cómo se va a regular, para que no quepa duda de que si ese principio se está consagrando o no se está consagrando. ¿Ya? Entonces, para seguir, ahí estaba lo de pueblos originarios. La parte orgánica yo la puse en blanco para que la construyamos en conjunto. ¿Ya? Recuerden que esto va a durar hasta las 6:35, algo así. Después me va a detener en la parte dogmática, pero pasemos rapidito a esta parte orgánica. Como, ¿qué creen ustedes que falta por regular? ¿Qué es lo que creen que debe seguir?
qué es lo que debiese, o qué, para que esto nos sirva también como, como formación, porque como a lo mejor lo más probable es que dentro de al abordar la Constitución nos va a tocar hablar de la parte orgánica de la Constitución. Para mí personalmente lo que debiese ir sí o sí es una parte en la que se hable del medio ambiente como algo, como un ente viviente, algo que vive y que necesita ser protegido al igual que los seres animales no humanos, perdón, al igual que una consagración de los derechos de los animales no humanos en la Constitución. Ya, ahí voy a detener a secas porque lo dije al principio, pero lo vuelvo a repetir, no pasa nada si se equivocan, pero la parte orgánica se refiere a como la organización del Estado, es decir, la institucionalidad y de cómo, como en resumen, o para que suene bonito, como la sala de máquinas, es decir, la Constitución en su parte orgánica dice esta institución va a existir, esta otra, como... No es que uno abra la Constitución y diga parte orgánica es esto, esto y esto, o parte dogmática es esto y esto y esto, sino que cuando uno la estudia, ve que la parte orgánica es, por ejemplo, qué instituciones hay, o de cómo se toma el poder, como la sala de máquinas, y por otro lado, la parte dogmática es como qué derechos consagra, qué derechos no consagra. Martina. Es que no sé si estará bien, pero yo diría la parte como del quórum, como lo mismo que dijo lo de la reforma del agua, que se necesitaba más de 2/3 para que se hiciera una reforma. Entonces quise cambiar eso y disminuir la cantidad, o sea, se entiende, ¿no? Como para que se puedan hacer cambios mucho más rápido. Eliminar los altos quórums. ¿Ya? ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, muy bien lo que dijo Martina recién. Yo creo que mantener la autonomía del Banco Central es un punto importante. Vamos, hagamos 3 de cada uno. Y ahí pasamos a la documentación. Ustedes pueden. Aquí, yo, absolutamente personal, pero también creo que el tema del hiperpresidencialismo con respecto únicamente al presupuesto nacional es un punto también, para mí, favorable. Se puede producir los problemas que pasan en Estados Unidos, que el Congreso gasta y Estados Unidos está endeudado. Entonces creo que es un punto igual interesante. Podríamos someterlo a debate. Estamos en un taller de debate. ¿Alguien quiere refutarlo o lo ponemos? Eso sería como exclusividad fiscal del gobierno. No entendía a qué se refería. Que actualmente solamente respecto a platas públicas puede presentar proyectos de ley el gobierno. Por ejemplo, no sé, pues el Congreso no puede proponer un proyecto de ley que diga vamos a entregarle un bono a todos de 1.000.000 de pesos. Porque eso en materia fiscal significa gastos para el Estado. O cualquier cosa que signifique gasto, como solamente lo puede hacer iniciativa exclusiva del gobierno. Pero ahí entramos en una discusión que no me acuerdo en qué parte lo vi, pero al final todo significa gasto. Por ejemplo, si establecemos, alguien, no sé quién ponía este ejemplo, pero era muy bueno, como el Día Nacional del Debate, como 30 de octubre. Entonces, el artículo de la Constitución dice como va a existir el 30 de octubre como Día Nacional del Debate y se van a organizar debates en todas las regiones del país. Bueno, eso igual significa gastos porque va a haber como que contratar personas, transporte, no sé. Pero eso igual es una discusión súper mínima, pero como para que vean que incluso eso genera debate. Sí, es lo que unos diputados querían hacer ahora con el 25 de octubre, ¿cierto? Que querían darlo como Día de la Democracia, Día Nacional de la Democracia. ¿Y ahí tú crees que eso significaría gasto para el Estado? Es que si se da feriado,
tendrían que dar los feriados como mucha gente y además tienen que hacerse conmemoraciones. O sea, a partir de ahora igual, yo creo que en unos hasta 5 años más tal vez se hagan conmemoraciones sobre este día, pero de ahí hacerlo durante todo este tiempo, creo que se podrían buscar otras instancias para ver como de la democracia, o como el tema es solo de la democracia en sí, como darlo solo porque se votó ese día, como que es más discutible. Pero claro, en torno a la de la exclusividad legislativa fiscal del gobierno, creo que de todas formas podría llegar a ser como, no, ya sí, que no se gaste, que el Congreso no pueda llegar y decir, pero sé que también al momento de hacer el presupuesto nacional haya mucho más debate o haya un debate más abierto de acuerdo a distintas propuestas y proyectos tanto del gobierno como del Congreso. Creo que eso es algo que sí podría ir, que es más al medio, que es simplemente dejarle en el hiperpresidencialismo la exclusividad legislativa. Sí, muy, muy buen punto, Catalina. Y de hecho yo se los planteo porque, por ejemplo, cuando les toque debatir, no sé, a mí me gusta mucho historia y tiendo a pensar que hay que recurrir también cuando uno argumenta a contextos históricos que aborden conflictos de la misma naturaleza. Por ejemplo, esto del presupuesto, como antes de la Constitución del 80, el Congreso sí tenía atribuciones para regular como dinero fiscal. Entonces eso sí entraba en conflicto con el gobierno y uno puede ver antes del golpe como qué es lo que significaba ese conflicto. Y a propósito de lo que dijiste tú recién del presupuesto, como tuvimos una guerra civil en 1891, sí, y de eso como precedente por el presupuesto. Sí. Claro. Y eso entonces, pero es que, perdón, es que hay que considerar que también en ese momento se daba mucho el cohecho, que había mucho fraude, cosas que podrían evitarse ahora. Entonces hay que considerar esas cosas también que afectaron mucho en la época. Claro, pero eso como en sistema electoral, pero yo me refería como a la atribución que tiene el Congreso de aprobar el presupuesto o no. Como ustedes saben actualmente, ¿qué pasa con el presupuesto si el Congreso no lo aprueba? ¿Se queda sin presupuesto el gobierno? No, usan el del año anterior, ¿no? Y eso no pasaba antes. De hecho, por eso tuvimos la guerra civil del 91, porque el Congreso no lo aprobó y viene el conflicto. Sí. Pero eso se lo dije porque es bueno también conocer de recursos históricos para cuando también uno vaya a argumentar. Y la última parte, aquí voy a dejar de compartir pantalla porque quiero verles, porque no he podido verles por estar compartiendo, es que otra de las partes importantes que tiene una constitución es la parte dogmática, que son los derechos. Entonces voy a ir respondiendo las dudas que están aquí en el chat. O sea, por ejemplo, uy, no alcanzo a verlo, pero por ejemplo, conocer cómo se materializan los derechos sociales en un proceso constituyente. No sé si, Francisca, quieres, ¿a qué te refieres con esa duda? Para poder responderla. Mi duda es como que va principalmente que, en efecto, la Constitución tiene una jerarquía y es súper importante, pero que, por ejemplo, uno ponga ya lo mismo. Que yo pongo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ya está en la Constitución, pero hay gente que vive en zonas de sacrificio. Entonces, ¿de qué sirve tenerlo en la Constitución si necesitamos cómo materializarlo? ¿Cómo se puede hacer como efectivo esto de materializar las cosas? Porque si no, uno dice ya, la Constitución es súper lindo, pero no se cumple. Muy buena inquietud, Francisca, porque con la parte que yo cierro, que el principal tópico de este taller son los derechos sociales, entonces obviamente todas las otras partes que yo abordé son importantes, pero quiero que sepan ustedes que los derechos sociales como son aquellos derechos que dicen relación con materias en puntual, por ejemplo, salud, educación, medio ambiente, que afectan a la sociedad, pero que tienen mecanismos para asegurar que el Estado los cumpla. Por ejemplo, no hay posibilidad de que el Estado le niegue la posibilidad de acceder a un derecho a alguien que lo solicite, porque es un derecho humano. No puede, por ejemplo, alguien
no sé, por ejemplo, llega a un hospital y le dice, no, usted está fuera del sistema, no te vamos a atender. Como todos, según la Constitución, pero también porque viene y emana de una concepción natural del derecho internacional, hay ciertos derechos que son básicos. Por ejemplo, la salud. Por ejemplo, la vida. Entonces, respecto, por ejemplo, al derecho a la vida, que es como el derecho básico, se refiere a que, por ejemplo, nadie del Estado puede atribuirse la potestad para decidir si alguien vive o no, de no ser por un, como en situaciones muy excepcionales, que es, por ejemplo, la pena de muerte, que Chile no la tiene, pero si la tuviera, como eso debiese estar, ay, no sé quién prendió el micrófono, pero tendría que estar muy regulado para asegurarnos efectivamente que la persona como cometió el delito correspondiente y que después de todo ese debido proceso como se defina que la persona como va a morir o no. Pero nadie podría arbitrariamente decir, oye, ¿sabéis qué? Yo creo que la Francisca se muera. Como eso va en contra de tu derecho a la vida. O en otro caso, sí que es muy banal lo que les comenté, pero en realidad como es lo que regula el derecho internacional en cuanto a los estados de no arbitrariamente decidir si alguien quiere o no como infringir ese derecho a la vida. Por otro lado, el derecho a la salud, por ejemplo, no puede haber que un estado o los estados suscriptores de los derechos a la salud diga que no tiene como la capacidad para asegurarse derecho a la salud considerando, por ejemplo, una institución pública. Como esa obligación del Estado de Chile que considere una institución pública para otorgar salud a las personas, que por ejemplo, los que no estamos en ISAPRE, que estamos en FONASA, o alguien que no tiene dinero, que haya siempre un hospital al que pueda ir si no tiene recursos para pagarse como en una institución privada. Que esta distinción privada-pública es lo que yo le hablaba al principio, de subsidiariedad, de neoliberalismo, y que pasa también de qué manera se consagran esos derechos y el mecanismo para asegurarlo es, por ejemplo, un recurso de protección. ¿Ya? Que reiteradamente, por ejemplo, alguien podría alegar de que un hospital no le prestó debidamente ese derecho a la salud. No sé si se entiende. Por ejemplo, ahí está Martín, que lo veo. Martín va al hospital con una urgencia ni Dios lo quiera, se muere porque no llegó ningún médico. Entonces la familia legítimamente podría decir, ¿sabes qué? Como aquí el actuar del hospital fue negligente, no hubo ningún médico que atendió a mi hijo, y el hospital no tiene excusas para haberse negado a atender. Entonces, en función del derecho a la salud, como acudo a la justicia para alegar que el cumplimiento de ese derecho no fue correctamente considerado en este caso en particular, y el tribunal puede decir, por ejemplo, en este caso el médico fue negligente o el hospital lo fue, y corresponde, no sé, una indemnización, porque obviamente no puede devolverle la vida. Pero sí indemnizar. En educación es más complejo, pero también puede pasar, por ejemplo, que alguien le niegue el derecho a la educación, por ejemplo, que cumpla con las características para acceder a un beneficio estatal y que no se lo otorguen. Una persona podría interponer un recurso y decir, oye, yo tengo las características socioeconómicas y no me lo dieron. Y, por ejemplo, yo lo que les traje aquí son tarjetitas, con estos derechos sociales, porque me pareció muy importante lo primero que preguntaban, de cómo se materializaban estos derechos en la Constitución. Ojalá lo hayamos como abordado en este taller. Lo segundo que preguntó Santiago es aplicar bien el pensamiento crítico de modo de tener presente las virtudes y los defectos a la hora de incluir estos derechos en la Carta Magna. Y precisamente lo que yo les decía que se lo... memoricen ustedes que aquí es clave la manera en la que están redactados los derechos y los problemas de interpretación que generan, ¿ya? Porque no es lo mismo, por ejemplo, aquí va el primero, como el derecho a la naturaleza, ¿ya? Que es que, por ejemplo, una constitución debiese responder al cambio climático, a la emergencia, alguien decía las zonas de sacrificio, considerando que
existe la posibilidad de que se ponga en riesgo las vidas de las generaciones, ¿ya? Teniendo el rol del Estado, por ejemplo, ser fundamental para la protección de los derechos de las personas, pero también de la naturaleza. Entonces, lo único que dice aquí nuestra constitución es toda persona tiene derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Y alguien de Nantes decía que le gustaría que la constitución estuviese consagrado como el derecho a la naturaleza como un medio ambiente, como sujeto de derecho. Lo que actualmente, por ejemplo, nadie podría interponer un recurso y decir como yo quiero cuidar a la naturaleza, entonces interpongo un recurso de protección para protegerlo. Porque aquí las empresas están contaminando y están dañando a la naturaleza. Bueno, eso actualmente no se puede porque actualmente el derecho es de las personas a vivir un medio ambiente libre de contaminación y no del medio ambiente como un sujeto de derecho propiamente tal. ¿Ya? No sé si eso quedó claro. Porque, por ejemplo, hace un año hubo un fallo histórico en Quintero y Puchuncaví de la Corte Suprema. Si les toca algo relativo a derechos sociales, yo les recomiendo leer ese fallo, porque la Corte Suprema lo que hace es decir como aquí se están infringiendo derechos a las personas y el Estado no está cumpliendo obligaciones como directas en la materia, entonces obligó al Estado a revertir esa situación, como mucho más ambicioso que lo que sale en la Constitución, como eso respecto a medio ambiente. Otro caso, por ejemplo, es el derecho a la vivienda, que por ejemplo no hay un derecho a la vivienda, no se menciona en la Constitución, y no hay tampoco derecho como de uso para interés general. Entonces, ahí una Constitución, la actualmente vigente, no contempla ese derecho a la vivienda y a la utilización del suelo en función del interés general. Entonces, no hacen posible que se le pueda exigir al Estado ese derecho. Entonces, el precio de la vivienda queda entregado al mercado. Es decir, que las empresas constructoras definan, o quien sea dueño de las inmobiliarias, defina cuál es el precio de la vivienda, generando estas desigualdades en cuanto al uso de suelo. Es decir, en sectores como muy cotizados, el precio es más alto y solo pueden acceder personas que tienen recursos para poder acceder a esa vivienda, y no hay, por ejemplo, la posibilidad de que el Estado diga, oye, ¿sabes que te está yendo al chancho con estos precios? Como, por favor, hazlo más accesible para que haya igualdad de condiciones en cuanto a la posibilidad de acceder a ese bien o derecho a la vivienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Que se relega al mercado los precios de las viviendas y solamente alguien tiene que como asumir o conformarse con lo que le toca con su capacidad adquisitiva. ¿Ya? Entonces, porque el Estado no regula como existirá el derecho a la vivienda y al uso del suelo de manera general. No sé si eso quedó claro. ¿Sí? Que ahí, por ejemplo, también puede, no sé si le llega a tocar, como meterse en los problemas jurídicos que siempre existen entre comunidades y constructoras. Por ejemplo, no sé, ¿alguien aquí es de Ñuñoa? ¿No? El Mall Vivo, una constructora que paralizó las construcciones porque la comunidad se organizó y luchó por impedir que se siguiera construyendo. Por ejemplo, ¿alguien es de Estación Central? ¿Han escuchado de los vetos verticales, como los edificios que son gigantes y que nadie puede regular aquello porque existe la posibilidad de que una constructora pida el permiso correspondiente y se lo otorguen para poder construir un edificio así de largo? Ah, sí, bueno, los mega edificios, ¿no? Eso. Ahí hay otro caso más. Bueno, para seguir con mis tarjetitas, como otra es el derecho al trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, el derecho al trabajo no está consagrado en la Constitución, solamente se asegura la libertad de trabajo como si fuera un bien de mercado, y no establece tampoco el derecho a un sueldo mínimo ni a condiciones dignas de trabajo. Y tampoco existe facilidad o libertad de asociatividad, como los que son los sindicatos, o a que haya huelga efectiva, negociación colectiva, y como esos son algunos de los desafíos en materia de trabajo que se piensa para la nueva Constitución. Pero actualmente, como no es que haya como un derecho a que toda la gente tenga un trabajo efectivo para poder vivir, sino que lo único que dice es que hay libertad para que uno elija el trabajo que quiere,
pero como nada asegura que la gran población o porcentaje de población en cesantía, como el Estado no se puede hacer cargo de ello porque no hay regulación propiamente tal. El otro, que es el clásico, bueno, aquí está el sensual Spider-Man, es salud digna. Y este es un derecho humano y social que ojalá esté garantizado por el Estado, pero con políticas públicas orientadas a un buen vivir, con un sistema de salud universal y solidario. Pero lo que tenemos actualmente es esta como desigualdad en el acceso en cuanto a que depende de la capacidad adquisitiva de la persona. Si yo tengo capacidad para pagarme un sistema privado, puedo hacerlo, hay libertad para hacerlo. Pero si no, me toca lo del Estado, porque obviamente no me puedo quedar sin ese derecho humano. No sé si quedó clara la distinción que hice de antes respecto, por ejemplo, de los recursos de protección. Porque si les toca, por ejemplo, hablar del derecho a la salud, sería muy bueno que revisaran en cuanto a los conflictos que se generan en cuanto a enfermedades costosas. ¿Ustedes han escuchado hablar de Ricardo Soto, que en paz descanse? ¿No? ¿Les suena? Sí, sí. ¿La ley Ricardo Soto? Sí, sí me suena. Porque Chile generalmente tiende a legislar después de que queda la escoba. Entonces, por ejemplo, tuvimos un lamentable accidente automovilístico por conducción en estado de ebriedad. Pasó lamentablemente el hecho de Emilia, se legisla la ley Emilia. Lamentablemente tuvimos una situación horrorosa de discriminación por diversidad sexual y vino el asesinato de Daniel Samudio y después legislamos la ley Samudio. Bueno, lo mismo pasó con Ricardo Soto, que había ciertas enfermedades que el Estado no se hacía cargo porque eran demasiado costosas. Entonces, ¿qué vino después de que murió Ricardo Soto y que es un activismo? La ley Ricardo Soto, que regula ciertas enfermedades a considerar. Entonces, ahí el problema que pasa es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, Martina tiene una enfermedad muy desconocida y es muy costosa? ¿Tú crees, Martina, que el Estado tiene la obligación de financiarte ese medicamento? Aunque sea muy costosa. Creo que deberían, porque en sí deberían de velar por la salud de las personas. Que no lo hagan porque en sí la mayoría de los centros de salud privados se basan en privados, es distinto, pero debería de proporcionar algo. Sí, pero por ejemplo tú te atiendes no en un sistema privado, sino que de salud pública. Por eso, si yo me atiendo de salud privada, o sea, pública, debería de proporcionarse, porque se supone que me estoy basando en una salud que está dando el Estado. Claro. Entonces, este conflicto que pasa, por ejemplo, en salud, es que el Estado se justifica diciendo, con esta cantidad estratosférica de plata que te voy a pagar para tu enfermedad, una persona, podría pagarle el tratamiento a cientos y cientos de personas. Entonces, para mí como Estado, es mucho mejor priorizar a toda esta otra cantidad de personas y no les financiar a un hospital, por ejemplo, por pagarle a una persona su tratamiento. Entonces, ¿qué herramienta podría alegar tú, Martina, para hacer efectivo ese derecho? El derecho a la salud y a la vida como persona. Muy bien, un recurso de protección. Es decir, tribunales, pronúnciense porque el hospital no me quiere financiar mi tratamiento, que aunque sea caro, yo me lo merezco por el derecho a la vida y el derecho a la salud. O sea, no usted, Estado, me está dejando morir sin mi tratamiento. Que es lamentablemente la realidad de muchas familias, pero que genera esta lamentable situación como de priorización en muchos servicios públicos de salud. ¿Ya? Y otro, por ejemplo, es el derecho humano al agua, que la Constitución actual no asegura el derecho al agua para consumo humano, por lo que muchas localidades en Chile se encuentran actualmente sin agua. ¿Ya? Pese a que en derecho internacional, en materia de derechos humanos, se obliga a los Estados a trabajar para lograr el acceso universal al agua. Otro, por ejemplo, es la educación. ¿Ya? ¿Se ve? Sí. Ya, el derecho a la educación debiera consagrarse de manera tal que su ejercicio no esté condicionado por la capacidad de pago de las familias. Pero actualmente así lo es. Otro, por ejemplo, no sé, para ir terminando, es
vivir en una vejez digna. Nuestro sistema de pensiones, que son la AFP, no asegura la cobertura digna para todas las personas. Entonces, ojalá tener un sistema basado en el concepto de seguridad social, que se contrapone, no sé si han escuchado el caso de gente que ha tratado de sacar sus ahorros de la AFP, bueno, ahora se permite por el retiro, pero que fue una oportunidad única. Y uno diría, oye, pero si tengo tanta plata en la AFP, ¿por qué no la puedo sacar? A ver, ¿quién me responde eso? ¿No? ¿Nadie? Porque se tiene como, cuando uno se jubila, se tiene como la, hace como un cálculo de cuánto promedio vas a vivir después de tu jubilación, entonces te paga como lo acordante de tu plata de la jubilación. Entonces por eso no la puedes sacar cuando quieras. Alguien estaba comentando por el chat. ¿Qué comentaba? Tiene que ver con la obligación del Estado de entregar pensión, ¿sí? No puede, como actualmente, como justificarse que cada uno pueda sacar su plata, porque es como una obligación para cada trabajador, como tener su dinero en la AFP, y como independiente que sean tus fondos, como están asegurados por el Estado, y no hay libertad como para sacarlos, porque va a ser tu pensión al futuro. Entonces ahí hay una batalla judicial fuerte. Hay gente que sí quiere sacar sus pensiones, pero no puede porque está muy, muy, muy asegurado por el Estado. Entonces, bueno, independiente que sea una buena idea sacar tus fondos o no, sí hay muchos desafíos en materia como de seguridad social. Y ahí, por ejemplo, si les toca hablar de pensiones en alguna de las premisas que les toque, o mociones o tesis, les recomiendo seguir el debate jurídico detrás de la gente que quiere sacar sus pensiones. ¿Ya? Y eso, pues. No tengo otras cosas que decir, como para cerrar, que nunca se olviden de que una constitución es importante para el país, pero que tiene que significar como de una conversación entre todo el país, que ahora actualmente la vamos a tener, y que lo más probable es que a ustedes les toque a través de sus tesis argumentar a favor o en contra, y yo les dejé todas estas situaciones jurídicas para que puedan apoyarse en argumentación al momento de defender esas tesis, sea para a favor o sea en contra. Entonces, no sé si tiene alguna duda, ahí está la Anto, sí, no sé si va a decir algo. No, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para hacerla, y si no, cerramos la jornada. Bueno, la había puesto en el chat, pero parece que no lo vieron. ¿Qué implicaría que el Estado se consagre como un carácter plurinacional? O sea, como, además del reconocimiento, como de manera legal. Sí. Por ejemplo, lo que yo leía adelante es que, por ejemplo, aparte de que hay un reconocimiento de que existen, que es lo que actualmente no hay, como actualmente la Constitución dice como Chile es un Estado unitario, dice que hay solamente una nación, pero eso significaría, dependiendo de lo que escriban quienes vayan a constituir y redactar esta nueva Constitución, lo que uno tendería a pensar de que, aparte del reconocimiento de existencia, vengan obligaciones internacionales y que las cumpla Chile en materia de, por ejemplo, participación en la toma de decisiones en cuestiones que le afectan directamente. Por ejemplo, no sé si alguien ha tenido alguna vez la oportunidad de ir a Cañete, que es un pueblo que está aquí en la región del Biobío, que su hospital es muy, búsquenlo en Google como Hospital de Cañete. No es un edificio tradicional, sino que es un edificio como acorde a la infraestructura mapuche, y dentro de sus uno podría decir como especialidades de la medicina, es que una de ellas es una machi. Es decir, uno va al hospital de Cañete y se puede atender con la machi. Y eso emana de, bueno, una situación súper casuística, pero que el Estado, como en ese pequeño espacio o comunidad u hospital,
decide considerar las tradiciones culturales del Estado y permitir otro sistema de concepción, en particular en materia de salud. Algo que actualmente uno podría decir como, no, como, oye, pero si la salud es una sola, como la ciencia y todo eso bien, pero bueno, para la creencia de algunos pueblos no es así. Como a ellos sí creen en que la salud pasa también por un bienestar espiritual y por eso deciden atenderse donde las manche. Que lo reconozca el Estado podría ser una salida en este proceso constitucional. Otra materia, por ejemplo, sería la preservación de las lenguas nativas que actualmente como se deja a criterio de la comunidad y que podría, por ejemplo, el Estado tener un rol activo en el reconocimiento de otras lenguas como lo hacen otros países, por ejemplo, que reconocen como lengua oficial el español, pero también otras lenguas maternas, ¿ya? Otras consideraciones también, por ejemplo, que es clave, que es lo que yo le hablaba delante en materia de justicia, a partir de la pregunta de Martín, como considerar que las creencias son diversas, como el sistema judicial debiese considerar estos matices, por ejemplo, para todo el proceso y los procedimientos relativos a la justicia, como ellos no creen, por ejemplo, en la cárcel o que debiesen cumplir su pena en su comunidad. No sé si esas cosas como te responden a tu inquietud, Ana. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Dale. Es que he escuchado en múltiples ocasiones como el comentario de que, claro, van a quitar el Estado subsidiario porque quieren todo gratis. Eso, ¿cómo? No entiendo eso. Sí, es una de las inquietudes que se plantea, pero como yo creo que algo que traté de reflejar en este taller es que la cobertura de los derechos no puede depender de la capacidad de pago que tengas. Como para mí esa es la idea central. Y eso no es querer todo gratis, sino que como la igualdad de oportunidades en cuanto a una cuestión básica que son tus derechos. Es decir, no porque alguien tenga más plata va a poder salvar su vida o va a poder educarse mejor. Como, igual esa es una idea mía, pero que va en contra del Estado subsidiario, que es decir, le delegamos a la capacidad de mercado y entender los derechos como un bien de consumo. Es decir, como los derechos sociales se entienden como un bien de consumo y depende de esta capacidad adquisitiva que tengan las personas, pero eso no significa querer todo gratis, como a lo mejor en vez de que como el Estado se haga cargo de todos los gastos, por ejemplo, considerar una capacidad realista en función de los ingresos familiares. Por ejemplo, en vez de tú tener que pagar, no sé, si yo tengo más capacidad de pago, como pago un poquito más para ser solidario con el sistema, como pagar en función de lo que tú efectivamente tienes, y eso genera un poco de equidad en la cobertura y en el financiamiento de las políticas públicas. Los que no tienen, obviamente, no pagan nada porque de momento no tienen, pero en el momento que tengan, puedan retribuir con sus ingresos como a esta capacidad de pago. No sé si se entiende. Pero obviamente la cobertura de los derechos tiene que venir del financiamiento de alguna parte. Sea a través de nuestros impuestos, personales, generales. Y ahí hay otra discusión, como por ejemplo, si el actual sistema tributario es justo o no. ¿Por qué en Chile aún no se ha podido lograr que sea plurinacional? No sé si esta se la mostré. Como Chile está suscrito a tratados de derecho internacional en materia de derechos indígenas, pero como que está debajo del estándar. Y no cumple efectivamente todas sus obligaciones. Y yo creo que un problema de por qué no ha reconocido la plurinacionalidad es por esta como resistencia a dar paso a una nueva organización administrativa. Como yo creo que hay resistencia en algunos sectores
que también lo pueden ocupar como argumentación en contra de que es lo que yo les decía adelante, como de al consagrar la plurinacionalidad abres paso a que la organización administrativa sea distinta. Por ejemplo, que comunidades se reconozcan como autónomas. Actualmente ninguna comunidad puede decir como son autónomas. No sé si han escuchado, por ejemplo, que en algún momento Magallanes se quiso independizar de Chile. Tiene su propia bandera y se quiso como independizar del país. ¿Lo han escuchado? No. Ya, pero ahí hay un caso como que podrían también buscar a quienes les toque como la tesis de plurinacionalidad, porque a lo mejor no es un pueblo indígena probablemente tal, pero sí querían independizarse por X motivos, como por motivos de autonomía, o que también son aplicables para cuando hay voluntades de crear nuevas comunas y cosas así. Pero como me da la impresión que esa resistencia a la configuración de la organización administrativa del país es la que no ha permitido el reconocimiento. Y aparte porque generalmente entendemos como la plurinacionalidad y abordar los pueblos indígenas lamentablemente como situaciones de violencia. Mira, les voy a hacer una recomendación. Hay un programa que se llama Poplítica, que lo hicimos con el Comando Constituyente de la FECH, y uno de los capítulos es se llama Hijos de la Tierra, y está Pedro Cayuqueo, y lo entrevista quien les habla, y se lo recomiendo mucho si es que les toca. Así es mucho más, en vez de ir buscando información, como escucharlo, y a lo mejor se le hace más amigable. Y eso, para no alargarlo más, porque ya son 10 para las 7 y me imagino que ya estamos pasados de la hora. Quería preguntarle algo, tipo, tomando en cuenta que va a finalizar, es respecto con lo mismo, tipo, fuentes. ¿Usted podría aconsejar alguna fuente, libro, tesis, que sea respecto a la plurinacionalidad? Sí, mira, yo, algún texto en particular no te recomiendo como a lo mejor para que les sirva, pero sí sugiero mucho, si les toca la tesis de plurinacionalidad, mirar qué se ha dicho acerca de las obligaciones de la OIT en Chile. Por ejemplo, qué han dicho, no sé, las Naciones Unidas sobre cómo Chile está cumpliendo estas obligaciones, o otros organismos internacionales que digan cómo Chile está cumpliendo estas obligaciones, para saber si efectivamente se están cumpliendo o no, lo que les puede servir para ambos lados, más que recomendar un texto propiamente tal. Pero yo les recomiendo también este programa para que sea algo más que fuente, como escuchar algo amigable. Y respecto a cosas como de, no sé, por ejemplo, les puedo, a través de la Antonia, mandar algunos papers al respecto. A lo mejor algún autor que podrían seguir es Salvador. Ya. Entonces, en eso quedamos, que me vas a mandar material, si escuché bien. O sí. Ya, ok, entonces ahí lo difundimos con los equipos. Muchas gracias por todo, Diego. Muchas gracias también a los asistentes. Fue una gran jornada, aprendimos mucho. Esperemos que las rondas de los debates sean igual de interesantes que el taller. Y nada, el resto de la gente, nos vemos el día miércoles. Este video va a ser subido a YouTube. Nuevamente te agradezco mucho, Diego, por tu disposición y por todo el material y el contenido que nos entregaste. Son libres de retirarse. Si tienen alguna duda para la organización, la pueden hacer ahora. Pero ahora el que o le que no tenga nada más que decir puede retirarse. Y gracias a ustedes por su asistencia. Sí, gracias a quienes se conectaron. Sí, gracias a ti. Y a nuestro invitado por la exposición. No, gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Chao, gracias. Gracias.